Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para todos los seguidores del Once Caldas que nos acompañan hasta ahora a través de nuestra fanpage de Facebook. Gracias por estar con nosotros, gracias por apoyar la institución. Y vamos a desde luego, también a darle un agradecimiento y la bienvenida a los periodistas de los diferentes medios de comunicación que nos acompañan también hasta ahora en esta transmisión. Y saludamos también a nuestro invitado, el jugador profesional del Once Caldas, David Gómez. David, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hola Julio, buen día. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Cómo le fue esta mañana en el entrenamiento? Bien, a poco vamos empezando nuevamente a retomar el entrenamiento ya en campo. Creo que nos hacía mucha falta. No es lo mismo entrenar en casa, en un espacio cerrado que no, al cual no estamos acostumbrados y pues creo que es una alegría para todos y un pequeño comienzo, pero importante. Precisamente usted toca este tema que es interesante conocer la perspectiva que tienen ustedes. Es diferente este trabajo que están desarrollando a lo que se conoce siempre como una pretemporada, porque da la sensación de que lo que está ocurriendo en este momento es una pretemporada, después de una para larga, volver a iniciar, volver a tomar la forma deportiva. ¿Están desarrollando qué tipo de trabajos, David? Sí, es prácticamente una pretemporada nuevamente porque obviamente el cuerpo tiene un desacondicionamiento considerable, que fueron 4 meses. Entonces, ahora pues, estamos empezando con trabajos un poco enfocados en la parte física y también la parte técnica nuevamente, ¿verdad? A tocar el balón, pases cortos, un poco de alargues, que es lo que estamos haciendo por el momento. Ha sido difícil el proceso de reacondicionamiento y sobre todo que tiene unos elementos nuevos, que es cumplir con todas las disposiciones, con todas las exigencias del protocolo de bioseguridad. Sí, creo que el club ha hecho mucho énfasis en cumplir con los tiempos, con el protocolo, de que todo vaya en orden, de ir cumpliendo paso a paso. Entonces creo que se están haciendo bien las cosas por el momento. Y bueno, ¿qué más quisiéramos nosotros que ya empezar a hacer fútbol, a empezar a tener más contacto con los compañeros, pero por ahora se está manejando un poco el distanciamiento, que es lo que han pedido? A saludar a todos los seguidores del Once Caldas que en este momento se están conectando a través de nuestra fanpage de Facebook. Le envía un saludo Fernando Echeverry desde Nueva York. Un saludo a toda la familia del Once Caldas. Nosotros también, desde luego, pues estamos enviándole un saludo muy grande a todos los hinchas que nos acompañan a esta hora. Vamos a dar paso entonces a las preguntas de los periodistas de los diferentes medios de comunicación. Vamos primero con Mauricio Trujillo de Win Sports, que le formula dos preguntas. David, primero, ¿cómo ha sido la reacción física al regreso de los entrenamientos? Y segundo, ¿qué modelo de torneo sería el ideal para jugar al regreso? Preguntas de Mauricio Trujillo de Bueno, el regreso ha sido un poco complejo, difícil para nosotros porque si bien tratábamos en casa de mantenernos un poco, de hacer algunos trabajos de mantenimiento nada más, no es lo mismo que estar en un campo abierto, hacer un poco de alargues, como te decía ahora, de tocar, de tener movimientos cortos, pero ir haciéndolo de a poco,
más fuertes, se siente ese ahogo, se siente esa falta de estado físico, obviamente. Entonces cuesta un poco, pero bueno, ahí vamos haciéndolo paso a paso. La segunda pregunta era respecto a qué pienso sobre cuál sería la idea de o el mejor modelo de campeonato para retornar. Yo pienso que deberíamos de determinar lo que va hasta el momento. Pues todo depende, obviamente, del tiempo que vayamos a tener desde el inicio o reinicio de la liga hasta el final. Entonces no sabemos cuántos meses van a ser, si van a ser 3 meses o 4. Lo ideal sería terminarlo como se tenía estipulado, pienso yo. Lo saludan, David, también seguidores de Once Caldas desde España. John Freddy Villa, también saludo de Juan Mario Lurido Gómez. Le envían saludos. Vamos con preguntas de los periodistas de los diferentes medios de comunicación. Damos el paso ahora a Roosevelt Franco Bustamante de Caracol. Dice David, buenos días. ¿Qué lecciones de vida y qué lecciones deportivas le ha dejado al fútbol colombiano este largo ayuno? Bueno, creo que ha dejado muchísimas enseñanzas desde la parte personal, creo yo, a valorar un poco más cada momento que tenemos. Sabemos de que no tenemos la vida comprada, en cualquier momento algo puede pasar y ya se demostró. Entonces creo que debemos de valorar eso. Y en la parte deportiva creo que deberíamos valorar también el fútbol. Creo que todos nos dimos cuenta la falta que nos ha hecho durante todo este tiempo de ser un poco más conscientes de pronto desde la parte de los hinchas o inclusive los periodistas. A veces se ataca al jugador como si fuese una máquina o como si no pudiese cometer errores. Y creo que en todo este tiempo extrañaron mucho, aunque sea ir a un estadio, a ver un partido, a disfrutar del ambiente. Creo que es invitarlos más que todo a eso, que cuando podamos volver todos a una cancha, disfrutemos más el momento, ¿no? En familia, con amigos, de disfrutarlo más. El fútbol más que cualquier otra cosa. David, si usted toca un tema que me parece interesante formularle una pregunta al respecto, antes de seguir con los interrogantes de los periodistas de los diferentes medios de comunicación y los mensajes de los seguidores del Once Caldas, ¿qué tanto puede pesar para ustedes en la parte anímica el hecho de que los estadios no van a contar con el acompañamiento de los hinchas, que son desde luego un actor importante en el fútbol profesional colombiano? No te escuché bien, perdón. ¿Puedo repetir la pregunta nuevamente? Pesa, ¿qué tanto va a hacerles falta a ustedes? ¿Qué tanto van a extrañar ese aliento, esa energía, los cánticos, las banderas, ese colorido ambiente que hay en los partidos de fútbol profesional? Porque pues no vamos seguramente a regresar al fútbol con público en un tiempo pues corto. Sí, va a ser mucha falta, va a ser extraño. No hemos tenido el primer partido para poder tener esa sensación, pero por lo menos creo que lo que hemos visto todos por ahora en Europa, el ver un estadio vacío, sin el aliento de los hinchas, sin banderas, creo que es extraño, y creo que el día que podamos regresar
no va a ser ajeno para nosotros también ese sentir y hacer falta. Va a hacer falta, obviamente, el cántico de los hinchas, los gritos, buenos, malos, lo que sea, pero va a hacer falta porque todo eso hace parte, ha hecho parte del fútbol durante toda la vida, durante el tiempo que ha existido el fútbol. Rubén Darío Mondragón Patiño, de Angular Deportes, y le envía la siguiente pregunta. Le dice, ¿cree que los futbolistas colombianos tienen la suficiente responsabilidad ante el cuidado para no contagiarse del virus? Le pregunta además que si le sorprende la cantidad de positivos que se presentaron en clubes del fútbol profesional colombiano. Creo que el jugador o el futbolista en sí es consciente de que nuestro cuerpo es nuestra herramienta de trabajo y que por ende tenemos que cuidarla como tal. No puedo decir si el futbolista colombiano en sí es consciente de todo lo que está pasando en este momento a nivel mundial y por hablar de este país. Entonces, no sé si somos lo suficientemente conscientes o no. Yo creería que sí, pero todas las personas y todos los futbolistas no somos iguales. De seguro hay quienes se han cuidado como quizás otros de pronto no lo han hecho de la mejor manera. Ahora, hay que entender también que no todos estamos en la misma ciudad. Hay ciudades más grandes con más contagios y si revisamos los números, creo que los clubes que salieron con mayores contagios son los clubes donde son las ciudades precisamente donde hay números altos. Entonces, creo que también deberíamos de mirar un poco eso. Claro. Pregunta de Jorge William Sánchez Gallego, de La Hora del Fútbol. Le pregunta a David, lo saluda David, un buen día, los mejores deseos. ¿Creen ustedes, los futbolistas profesionales colombianos, que de algún modo los está afectando ese conflicto que se ha presentado en la dirigencia del fútbol profesional colombiano, que todavía no permite tener fechas claras ni el modelo del sistema que se va a jugar? Hola, un saludo. Creo que sí, de seguro que sí nos está afectando porque no puede ser que tardemos tanto para comenzar nuevamente. Creo que en Europa no hubo tanto tiempo desde el momento en el que retornaron a los entrenamientos hasta el día en que se volvió a jugar el primer partido. El tiempo de nosotros creo que va a ser más largo y el no tener algo claro en este momento de si se va a continuar el torneo como venía o si se va a hacer otro torneo. Ya se habla de hacer un torneo con otros equipos que no estaban. Obviamente eso hace que a nosotros los jugadores nos veamos afectados porque eso va a retardar el comienzo de la liga. Saluda Michael. No se te escuchó, Julio. Qué pena. Qué pena, una breve interrupción. Le decía, pregunta Michael Crash, lo saluda Michael Crash, el hombre de ESPN y de RCN Televisión, y le dice, ¿cómo alentar al hincha para que siga al equipo sabiendo que no puede ir al estadio? ¿Y cómo piensa usted que puede darse esa situación? ¿Puede haber de pronto alguna pérdida de afición ante esta situación pues, que vamos a vivir? ¿O cree que los seguidores del blanco van a crecer?
¿Cómo se podría hacer? Eso sí, creo que la única manera va a ser verlo por televisión, los partidos. No perderse un partido del equipo. Creo yo, la única manera es por medio de mensajes, de mensajes de aliento, de apoyo, que por las redes sociales, que creo que es hoy en día lo que puede facilitar una situación como esta. No encuentro otra manera. Solamente a través de mensajes de aliento y de apoyo puede ser. Y no creo que disminuya la cantidad de aficionados. El que es hincha en cualquier situación. Duván Mari Martínez, el hombre de Pena Máxima, un espacio de Accord Colombia. Lo saluda David, le envía pues muy buenos deseos y le dice, ¿por qué están escasos los laterales zurdos en nuestro medio y los que manejan los dos perfiles? ¿Será que falta más fundamentación en las divisiones menores? Creo que es algo que siempre se ha hablado, es una incógnita el que se hable de la escasez de laterales izquierdos en el país. Creo que es fundamental en las divisiones menores hacer trabajos que vayan enfocados en trabajar ambos perfiles, no solamente trabajar o fortalecer la pierna hábil, sino también el perfil contrario, porque puede facilitar mucho al club y al mismo jugador para al momento de jugar o ser partícipe en un club. Puedes trabajar tanto por izquierda como por derecha si manejas ambos perfiles. Entonces, le vas a brindar más opciones al técnico y creo que eso es muy importante y jugadores que manejen ambos perfiles creo que tienen una ventaja sobre el que no lo maneja. David, lo saludan seguidores del Once Caldas de la barra Holocausto Norte. Julián Gómez le dice saludos de parte de la central de corazón Holocausto Norte. Le dice que usted es una gran persona. Hay saludos de aficionados en nuestra fanpage, mensajes de aliento, mensajes de apoyo. ¿Qué decirle al hincha, al seguidor del Once Caldas en estos momentos, David? No, primero enviarle un saludo muy especial y agradecerle por tomarse el tiempo de hacer parte de esta charla. Y simplemente agradecerle, creo que él y los demás integrantes de la barra, así como el hincha en general, son muy importantes para los clubes, para uno como jugador, porque el escuchar esos cánticos, esa voz de aliento en la cancha lo motiva muchísimo más. Y bueno, simplemente mandarles un saludo muy especial, que sigan creyendo en este equipo, que sigan creyendo en el Once Caldas, que cualquiera que sea la situación, nunca dejen de apoyar. Creo que el verdadero hincha, como lo dije ahora, se caracteriza por estar en los buenos momentos, pero también en los momentos difíciles. Gracias, queremos darle las gracias por su tiempo, por dedicar este espacio para dialogar con nosotros, para responder a las inquietudes de los periodistas de los diferentes medios de comunicación, por recibir los mensajes, las inquietudes también de los hinchas, y queremos desearle lo mejor a usted, a todos los integrantes del equipo, que se sigan cuidando, que ojalá no se presenten contagios y que poco a poco pues, el país salga de esta situación. Y que también esperamos muy rápido que se defina todo el tema de cómo se va a jugar el campeonato, en qué sedes, y que ojalá pues el Once Caldas nos pueda seguir brindando muchas alegrías. David, gracias. No, Julio, a ti muchísimas gracias por
por el espacio, por la invitación. Y enviarle un saludo muy especial a toda la hinchada de Once Caldas. Que también se cuiden todos en sus casas. Creo que esto es algo realmente muy serio. Y bueno, que con la ayuda de Dios pueda pasar esto pronto y podamos todos disfrutar nuevamente en un estadio. Un abrazo grande. Muchas gracias a David Gómez, lateral izquierdo y derecho del Once Caldas. Tiene esa gran ventaja, maneja los dos perfiles. Muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros. A todos los seguidores del Once Caldas, los invitamos a que mañana nos acompañen con más invitados aquí en este espacio a partir de las 11:30. Muy amables, que tengan un muy buen resto de día. Gracias por seguir al Once Caldas, al conjunto blanco de Colombia.